Sí, todos los días. Todos los días. Lamentablemente estamos acostumbrados ya a reparar los daños. Cuando no es la tormenta, son los camiones. Siempre algo pasa. Claro. Siempre algo pasa. En esta circunstancia, que fueron cables, ¿no? Todos cables de cruces de calle, sí. Cables de teléfono, cablevisión. Pero bueno, no hubo que lamentar víctimas y no pasó a mayores, gracias a Dios. Veíamos parte de mampostería que ha caído aquí de la parroquia, ¿no? Sí, también. Sí, sí. Se ve que arrastró el cable, arrastró mampostería. Pero bueno, ya te digo, estamos acostumbrados y es nuestro trabajo. ¿Hará una hora más o menos, no decíamos? Sí, 40 minutos. Bien. Bueno, el trabajo específico de ustedes ahora aquí en este sector, ¿se ha quedado el barrio sin luz? ¿Algo? No. Solamente afectaba un domicilio que estamos reparando. Ajá. Y no pasó a mayores, gracias. Bien. Pero lamentablemente lo tenemos que... es de todos los días. Bien. Los camiones de gran porte, que no sé por qué están permitidos que anden por el centro de la ciudad. Pero bueno. ¿No vio el cruce de calle, el cruce que tiene en el calle? Claro, generalmente nos arrastran los cruces de cablevisión y teléfono, que claro, son más bajos, y se lleva todo. ¿La columna se movió algo? No. Se quebró. Se quebró la columna. Eso también hay que cambiarlo. Después, con más tiempo, lo vamos a cambiar. Bien. Así que el servicio está normalizado, solamente un vecino. Daños materiales, sí.